Amigas y amigos de las Escuelas Secundarias Técnicas aquí en la Ciudad de México, me da muchísimo gusto saludarles una vez más en su programa Conoce Tus Derechos. El día de hoy estoy muy bien acompañada por mi colega, amiga, compañera de trabajo, Lupita. Lupita, ¿cómo estás? Hola Nad, hola a todos los que nos están viendo en este su programa Conoce Tus Derechos. Pues muy bien, contenta de este nuevo programa, con este gran tema, esperando que estén cumpliendo sus metas de este año nuevo, porque pues ya estamos en febrero, bueno, estamos terminando febrero y esperaríamos que estuvieran cumpliendo todos esos deseos que se propusieron al cerrar el 2019. Exactamente, cuéntanos cómo va, ¿no? Ya están literal a pocos meses, ¿no?, de iniciar con las vacaciones, ¿no?, de Semana Santa, importante. Y bueno, justo hoy, el día de hoy, vamos a hablar de un tema bien importante que yo creo que muchos nos hemos sentido alguna vez en alguna parte de nuestra vida discriminados o también hemos sido discriminadores. Es importante subrayar este tema. Y bueno, ya les adelanté un poco de qué va a tratar nuestro programa del día de hoy, pero quiero mencionarles y recordarles nuestras redes sociales. Búsquenos, denos like, denos me gusta, estén pendientes de toda la información que sale ahí. Y les recuerdo que estamos en Facebook como Diagonal Comisión Mexicana de DH, Twitter arroba ComexDH, Instagram Comisión Mexicana de DH. Y bueno, recuerden ocupar nuestro hashtag Conoce Tus Derechos. Nosotros también subimos información con este hashtag. Estén muy pendientes y bueno, también estén pendientes de las plataformas de nuestros amigos de aquí de la Dirección General de Escuelas Secundarias Técnicas. Suben muchísimo contenido diario, ¿no?, en sus diferentes redes sociales, que más adelante las vamos a dar. Y bueno, Lupita, ahora sí, ya más o menos les platiqué que vamos a estar tocando el tema del Día Internacional de la Cero Discriminación, esta primera parte del programa. Y la segunda parte del programa vamos a ver algunos tips que pueden ser muy útiles dentro de la escuela, ¿no?, también para llevar a cabo bien todas nuestras labores. Y ahora sí, ¿de qué se trata este día? ¿De qué va? ¿Cuándo se celebra? ¿Cómo lo podemos conmemorar? Etcétera. Entonces, venga, Lupita. Ok, pues bueno, el 1 de diciembre del 2013, la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el 1 de marzo como el Día Mundial de la Cero Discriminación. Esto basándose también en el artículo 1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que señala que todos los seres humanos nacen libres e iguales. Y poniendo sobre todo por el centro la dignidad de la persona humana. Exactamente, no tan importante la dignidad humana, ese valor, ¿no?, ese valor que tenemos por el simple hecho de ser seres humanos, hombres, mujeres, niños y niñas, todo mundo tiene este primer derecho, que es la cuestión de la dignidad de la persona. Y bueno, creo que es importante, ¿no?, que debemos de recordar y aceptar que la diversidad en todas sus formas fortalece la cohesión social, ¿no? Todos somos diferentes, todos, no hay una persona igual. Ahí, aquí podríamos empezar un poco a tratar cuestiones que nos son muy interesantes, ¿no? ¿Por qué somos dignos, ¿no? ¿Por qué no debemos de discriminar al otro, etcétera, etcétera? ¿Qué más, Lupita? Sí, de hecho, aunado a lo que estás comentando, la dignidad humana, su concepto a grandes rasgos, es justo eso que nos caracteriza a cada uno por ser un individuo que piensa por sí solo, que es racional, que te hace justamente diferente a la otra persona. Y creo que también ya lo habíamos comentado en programas anteriores, es justo, no tendría sentido que todos fuéramos iguales, que todos pensáramos de la misma manera, porque ¿de qué platicaríamos? ¿De qué hablaríamos? ¿Qué conoceríamos? Entonces es muy importante empezar a pensar que esto de ser diferentes no es que seamos desiguales, que unos seamos más que otros, sino que simple y sencillamente nos complementamos todos. Exacto. Y bueno, también recordarles
hay que reflexionar un poco acerca de la discriminación, que hace referencia a cualquier acto o comportamiento que tiene por resultado gravísimo la violación de los derechos humanos fundamentales, ¿no? Cuando discriminamos a alguien, que ahorita vamos a ver en México, ¿no? Que somos muy dados a discriminar por el color de piel, por la estatura, por cómo nos vestimos, por si traemos tenis o no tenis de marca, por cómo hablamos, a lo mejor la cuestión de los pueblos indígenas que se han visto demasiado discriminados. Ahorita vamos a ir viendo un poco más esos datos que son muy, muy importantes, ¿no? Y también que ustedes reflexionen justo este 1 de marzo, ¿no? Que es domingo, que va a caer en domingo, que reflexionen, a ver, he discriminado a alguien, me he sentido discriminado, ¿por qué razón? Sí, y yo creo que también es importante que dentro de la escuela, dentro de nuestra comunidad, de nuestra familia, pensemos que cuando escuchamos discriminar, lo único en lo que pensamos es en las personas que tienen capacidades diferentes, en las personas que son invidentes, las personas que no pueden caminar, solo creemos que eso es discriminar, pero no, en realidad empezamos a discriminar cuando decimos que si el gordo es gordo, que si el flaco es flaco, que si el chaparrito es chaparrito, que si el que sabe más, que si el que sabe menos. Entonces, creo que a veces hacemos uso de este acto más de lo que creemos o de lo que pensamos que es. Exactamente, y bueno, quiero comentarles que justo hay una comisión, se creó una comisión que es la CONAPRED, esta Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Discriminación, justo se crea porque, bueno, se dieron cuenta de que en México la discriminación estaba por los cielos, no todo el mundo discriminaba y se veía a lo mejor en que no se tuvieran las mismas oportunidades, la misma igualdad, la misma equidad, ¿no? En todos los sectores. Entonces, bueno, se crea esta CONAPRED y es un instituto muy importante. Si ustedes sienten, ¿no?, se han sentido alguna vez discriminados por algún medio, alguna institución, etcétera, ustedes pueden ir a la CONAPRED, ¿no?, y levantar como tal, no como tal una denuncia, pero sí una queja, ¿no? Y la CONAPRED tiene esta obligación, ¿no? Tenemos este derecho y también la CONAPRED tiene esta obligación de darle seguimiento puntual, ¿no?, a este caso. Y también quiero comentarles, ¿no?, encontramos datos importantes, ¿por qué se discrimina aquí en México? En el 2017, el INEGI, ¿no?, que próximamente estarán tocando en nuestras casas para preguntarnos cuántos viven, etcétera, también hace otro tipo de encuestas. Hizo la Encuesta Nacional sobre Discriminación. Fíjense qué importante, fíjate, Lupita, qué importante es, donde se dio cuenta, donde pudo sacar datos muy importantes. Y les voy a mencionar uno. El 58% de la población mayor de 18 años y más opina que los derechos de las personas con discapacidad se respetan poco o nada. Yo creo que son las personas más discriminadas terriblemente en México, ¿no? Las personas que a lo mejor son débiles visuales, ¿no?, que tienen alguna condición, son las más discriminadas en nuestro país. Sí, 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 muy cierto también. En un dato que quiero compartirles, que es esto como un subtítulo de cero discriminaciones, sin discriminación, y justo hace referencia a esto, a que qué es lo que se busca con esta protección a la no desigual, a no ser desiguales, es que justo es incluir a estas personas que tienen capacidades diferentes, porque justo, ¿qué pasa? Que cuando buscan un trabajo, que cuando quieren entrar a la escuela, o la escuela no tiene las adecuaciones necesarias para que estas personas puedan acudir, o los trabajos simple y sencillamente no aceptan a estas personas por no ser iguales a ellos de alguna manera, por exactamente decirlo. Y lo podemos notar en nuestras calles, en las vialidades, ¿no? Cuando no encontramos a lo mejor un paso para que pueda pasar una silla de ruedas, para que pueda bajar una persona a lo mejor que trae muletas porque le pasó algo, todas estas también son formas de discriminación, ¿no? Que no estamos haciendo lo posible para darles este libre tránsito que es como tal un derecho humano. Otro dato también que quiero platicarles y comentarles para que justo lo reflexionemos es que una de cada 5 personas de 18 y más declaró haber sido discriminado en ese año, ¿no? ¿Por qué cuestiones? Por el tono de piel, ¿no? Que si somos más morenitos, que si somos más blanquitos, por la manera en que vestimos, por cómo hablamos, por nuestro peso, por nuestra estatura, por nuestro arreglo personal, por nuestras creencias religiosas
etcétera. Ahora sí que en nuestro país, lamentablemente se discrimina, ahora sí que por todo. Es una realidad, ¿no? Y también vemos que hay ciertos grupos que son vulnerables cuando se discrimina, ¿no? Todavía, pues, peor, ¿no? O sea, tienen que aceptar esto o tratar de vivir con esto cuando no debería de ser así. Sí, no, y sobre todo te discriminan por todo y en todos los lugares. Puede ser en el trabajo, en tu casa, en la escuela, con tu comunidad, como ya lo habíamos comentado. Y qué triste, Nat. O sea, es muy importante tener estos datos porque no nada más es decir, sí, mira, la discriminación es esto, sí, mira, puedes combatirlo de esta manera, sino que si hay un sustento que te dice cómo estamos y sobre todo también qué es lo que estamos haciendo. Es importante, ¿no? Siempre los invitamos a reflexionar acerca de no nada más esto es el tema, esto es lo que tienes que saber, sino qué puedes hacer. ¿Qué puedes hacer tú como maestro? ¿Qué puedes hacer tú como alumno? ¿Qué puedes hacer tú como padre de familia? ¿Qué podemos hacer todos como sociedad? Exacto. Y otro dato que les quiero comentar también, que me saltó muchísimo, es que el 23% de la población de 18 años y más considera que se le negó injustificadamente algún derecho. Fíjense también, pongámonos a pensar a lo mejor, ¿qué derecho me ha sido negado, ¿no? Cuando salimos a la calle, cuando necesitamos a lo mejor comprar algo, etcétera. Sí queremos llegar a la conclusión de que al menos todos, ¿no?, alguna vez hemos hecho algún tipo de discriminación, y lo más seguro es que también nosotros hayamos sido afectados, ¿no?, con esta actitud de discriminar. Les recuerdo, ¿no?, les recomendamos también desde la Comisión Mexicana de Derechos Humanos que, bueno, la diversidad nos hace únicos, nos recuerda la cuestión de la dignidad de la persona humana. Entonces, sí, no, muy importante. Y aparte también me gustaría retomar esto que acabas de decir, Nat, respecto a que justo estamos o es tan fácil vulnerar los derechos, mucho más que vivirlos. Es triste, pero es una realidad. ¿Por qué? Porque o no los conocemos o no sabemos cuándo sí es válido este derecho, cuando no, que siempre deben de ser válidos, pero creo que sí rescato mucho esto, es mucho más difícil vivirlos que a que sean vulnerados. Exactamente, y bueno, ya nos pusimos súper serias, ¿no?, tratando este tema, que es un tema que creo que es doloroso, porque bueno, también sabemos esta cuestión que les decía de los grupos vulnerables, que aún así son vulnerables y se ven discriminados. Imagínense, ¿no?, todos los que han alguna vez sido discriminados, etcétera. Pero bueno, vamos cerrando como tal esta primera parte del programa. Bueno, los invitamos a que puedan ver, ¿no?, en su otro compañero, ¿no?, la diversidad que lo hace tan persona, por así decirlo, que vean qué es lo que tiene de bueno, a lo mejor que se lo podamos copiar, si es muy aplicado en las tareas, si sabe muchísimo de algún tema, a lo mejor platicar con él. Recuerden que eso, ¿no?, es lo que nos hace equipo, lo que nos hace compañeros, etcétera. Sí, claro, siempre rescatar aquello de la otra persona que sabemos que necesitamos, pero que también nos ayuda a nutrir. Y por supuesto, nosotros ayudar a los demás en aquello que nos hace diferentes, que nos caracteriza y demás. Ok, pues miren, ahí ya tienen algunos puntos, a lo mejor para que pudieran ir trabajando dentro del salón de clases con sus familias, con sus amigos, etcétera. Y vamos a pasar justo a la parte número 2. Y Lupita, bueno, ya hablamos del tema de la discriminación, de qué se trata, de qué va, cómo fue que nació la discriminación, pero vamos a pasar a la sección de los tips. Y el día de hoy, ¿qué nos traes? Pues mira, Nat, yo primero que nada quiero preguntarte, ¿alguna vez te tocó hacer algún resumen, algún ensayo y de plano coloreaste toda la página así porque creíste que todo era importante, hasta el de, para, es, la y demás? Sí, creo que por ahí vi un meme, creo que el año pasado,
de un cuaderno, de un libro amarillo, un libro de texto que estaba totalmente amarillo. Yo creo que sí, lo llegué a hacer en ciencias naturales o en historia. Yo sí, creo que, claro. Sí. O si ya no usamos el marcatextos, usamos una brocha completamente para subrayar. Y es importante, chicos, que cuando ustedes hagan su tarea, incluso cuando están en el trabajo, se den cuenta que verdaderamente es importante. Entonces, este consejo, este tip que hoy les damos es justo cómo rescatar estas ideas principales de los textos. Número uno, es importante que sí puedan conocer desde el inicio qué es lo que ustedes están por leer o por conocer. Es importante que desde el inicio no empiecen a subrayar todo. ¿Por qué? Porque nos vamos directito a creer que todo es importante. Primero hay que leer el texto, sugerencia, lean la primera página y vuelvan a regresar. Cuando ustedes regresen van a tener idea de lo que están leyendo y sobre todo van a poder subrayar únicamente lo que es importante. Y para este punto vamos a sugerirles hacer el uso de notas adhesivas. Estos pequeños cuadritos de colores con adhesivo atrás. ¿Para qué? Para que sea más fácil y sea atractivo para ustedes al momento de hacer apuntes. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Una vez que leímos nuestra primera página de nuestro texto, vamos a regresarnos a nuevamente a volver a leer. Y lo que pueden hacer es empezar con hojitas de colores como el semáforo. Verde, lo que es muy importante. Amarillo, lo que puede ser elemental. Y rojo, lo que definitivamente sabemos que tenemos que conocerlo, pero que no puede ser importante. Entonces, de esta manera lograremos tener ideas mucho más claras y sobre todo al momento de entregar un trabajo, por supuesto que la información será más clara. Exactamente, y bueno, creo que a muchos, ¿no?, nos cuesta trabajo que estamos leyendo y ya se nos va, estamos pensando a lo mejor en otra cosa, que si tenemos que contestar el mensaje de Facebook o que si ya me llegó un WhatsApp y perdemos toda la atención. Creo que esta actividad, esta estrategia que nos presenta el día de hoy Lupita, creo que está buenísima. Pónganla ahora sí que en uso. Recuerden ocupar a lo mejor hojitas de colores o diferentes colores para subrayar las ideas principales, ¿no? ¿Qué es lo esencial del texto? Las amarillas, a lo mejor datos que no son tan relevantes, y rojo, ¿no?, a lo mejor lo que ya está de más dentro del texto. Sabemos, ¿no?, que dentro de la secundaria, porque pues ya nos tocó pasar esa etapa, ¿no?, se tiene que leer, está la clase de historia, ciencias naturales, química, física, biología, etcétera, que tenemos que leer mucho, etcétera. Entonces, para que ustedes puedan tomar estas estrategias, a lo mejor estas hojitas con pegamento atrás también son muy útiles, ¿no? Entonces, ocúpenlas y denles un muy buen uso a estas estrategias. Sí, claro, por supuesto. Y tampoco es necesario que no sea también como pretexto decir, no voy a ir a comprar mis hojitas. No es necesario. Incluso con mismas hojitas blancas, hojas recicladas que tengamos, algún color diferente, como bien mencionabas, usar diferentes colores. No es necesario tener una papelería en casa para que nosotros podamos organizar las ideas bien. Es simple y sencillamente tener esta estructura de cómo lo vamos a organizar para poder tener un buen trabajo. Exactamente, no se quieran convertir por ahí, ¿no?, en los memes que vi últimamente, en la niña de los plumones. Yo soy la niña de los plumones. Miles de colores, hojitas, plumones, etcétera. Entonces, ahí les dejamos este tip. También esperamos que hayan visitado el parque que les recomendamos nuestro episodio pasado. Y bueno, ya estamos por cerrar y por despedirnos, no sin antes agradecer al licenciado Luis Ernesto Gutiérrez Garcés, director de la Dirección de Escuelas Secundarias Técnicas aquí en la Ciudad de México, y también al doctor José Abel Flores Ramírez, presidente de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos. Y bueno, recuerden seguir a nuestros compañeros de aquí de The Gest en sus redes sociales. Tienen YouTube, donde suben todos los programas de que se presentan por aquí en Facebook, en Instagram y en Twitter, para que estén muy pendientes de toda la información. Y bueno, pues nosotros nos vemos el próximo programa. Esperemos que hagan reflexión sobre este tema de la discriminación. Recuerden que la diversidad, pues ahora sí, es la que nos hace personas como tal. Nos despedimos de ustedes. Recuerden que es el primero de marzo, este día de la no discriminación, para que lo pongan mucho en práctica. Y bueno, ahora sí, nos vemos la próxima, Lupita. ¿Nos vemos? Sí,
Y adiós, adiós. Ejes TV, te ve aprendiendo.